parte de la el sello temporal del 97, la salida ligeramente la Gran Gavilán queda último de inmediato por la parte interior, tiki-tiki, traslaquero, igualmente miren, van a luchar la delantera, dominando ligeramente traslaquero, ataca por dentro tiki-tiki en el tercero, miren, en el cuarto lugar viene metiéndose Ponte de Eume, seguidamente ataca Loquimetal por dentro, enseguida Dorian, luego viene corriendo Don Ramón, posteriormente Clever Dancer, luego corre el caballo camionero con New Intelligence, sillonero en los últimos puestos con Gran Gavilán y el caballo Rey Mambo, pero del primero al último lugar hay apenas unos 11 cuerpos, 22-2 en la Copa Manuel Tello de 1997, traslaquero dominando, tiki-tiki ataca por dentro, miren, viene a la pelea por fuera, luego trata de meterse en la pelea Dorian, e igualmente Loki Metal, Dorian a la carga contra el puntero traslaquero y Loki Metal se cuela por la parte interior de la pista cuando vienen a girar la última curva en la Copa Manuel Tello de 1997, están girando el último codo, ingresan a la recta final, se defiende traslaquero, ataca Dorian, Loki Metal, Gran Gavilán mejora por la parte interior, Dorian a la carga, insiste, Loki Metal le insiste ahora, Gran Gavilán también por dentro, y Sillonero trata de aproximarse, Dorian se defiende, Gran Gavilán a la carga, Gran Gavilán contra Dorian, Dorian por fuera, fuerte Gran Gavilán por dentro, y Loki Metal también que está metido en la pelea, está pasando Gran Gavilán a la carga, Loki Metal entregó, pasó Loki Metal, ganó Loki Metal. Segundo Gran Gavilán, tercero Dorian, cuarto Intelligent, quinto Camionero, sexto Sillonero, en el séptimo Clever Dancer, en el octavo Traslaquero, noveno Rey Mambo, décimo Don Ramón, décimo primero Ponte de Eume, décimo segundo, miren, en el décimo tercero Tiki Tiki, corrieron los 13 inscritos.